Hola, muy buena gente. Arrancamos otro día. Hoy vamos a estar yendo a una de las excursiones más importantes que hay acá en San Rafael. Nos levantamos bien tempranito. Miren, no sé si se ve allá, que está todo oscuro. Estamos esperando que nos pase a buscar la combi para que nos lleve a todo el circuito que vamos a hacer. Y vamos a recorrer el Cañón del Atuel, el punto más importante y emblemático de todo San Rafael e incluso Mendoza. Así que vamos a despertar a caminar y caminar. Que ahí vienen. Está re emocionada, Cami, está re emocionada. Dale, vamos, vamos, vamos. Miren, gente, ahora estamos acá en el punto más alto que vamos a llegar el día de hoy, ¿no? Sí, 1250 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ¿qué onda? ¿Qué te parece? No, está re lindo. O sea, acá lo que podemos, nos contaba el guía, lo que podemos apreciar es una vista 360 grados. Porque para donde mires, o sea, hay una parte, una vista diferente. No es que está todo igual, sino que vamos a poder ver y disfrutar una vista diferente. Y lo que también nos decía que acá hay unas salinas que nosotros no sabíamos. Claro, unos kilómetros más para allá del sí, fondo, para el lado de la ruta 144. Sí, hay unas salinas que preguntamos si esa excursión se hace solamente En verano, verano. Pero bueno, sí. Es una salina que tiene acá la ciudad de Mendoza. Y un dato que me pareció bastante importante fue que acá, en este lugar donde estamos parados, que hay muchas montañas, todo, pero no es parte ni de la precordillera ni de la cordillera. Y supuestamente acá, hace millones de años, era Océano Pacífico. Sí, se dan cuenta, bueno, una por la sal y todo eso. Entonces, se puede apreciar porque hay mucha salinidad hay en el mucha suelo. Salina, claro. O sea, no hay cultivo, en sí ya no hay cultivo, está muerta la tierra. Miren, ahora estamos en el cañadón del Cañón del Atuel. Claro, a este cañadón se le llama Cañadón Negro, que es una partecita más chica de lo que es el verdadero cañón. Claro, del Atuel. Ahora vamos a estar yendo a ver lo que es el verdadero cañón. Va, ya estamos dentro del cañón. Es inmenso, una cosa geológica impresionante. Sí, es, pero bueno. Las montañas que están acá son inmensas y se ven todo como las salinas que nos decía donde todos los minerales, claro. Todo. Así que bueno, vamos para allá que nos está llamando guía. Ahora le comentamos un poquito más. Bueno, bien, miren, lo que ven ahí atrás mío, todo eso que ven allá, es la segunda central hidroeléctrica más importante de todo lo que es Mendoza. Algunos no sabían, utilizan los mismos recursos del agua, la potencia del agua, todo. Es más, hay caños enormes de unas pulgadas inmensas. Imagínense que recién pasamos por ese túnel que les estoy mostrando ahí y hay caños que tienen esa inmensidad donde pasa el agua con semejante potencia para poder convertirla acá en electricidad y así abastecer también al resto de Mendoza. Qué loco, ¿no? Cómo utiliza el ser humano la naturaleza para hacer estas cosas. Ahí hay una tipo como una feria que venden un montón de recuerdos para llevar, ahí que son recuerdos con piedras que están cargadas de energía, dicen, según están las blancas, están también las que son medias rosas. Y también hacen una degustación de lo que es los dulces que hacen acá. Acá recién me dieron de probar a mí un poquito de dulce de uva rosada. Y también había de melón. El más particular de acá, ¿no? El más particular de acá, sí. Esperá que me Qué saco. Loco. Pará. El sol. Qué loco creer que por acá pasaba el Océano Pacífico, ¿no? Sí, no, la verdad que yo con ese dato me quedé re sorprendida porque... Asombrada. Sí. Miren, si podemos observar la altura que tienen las paredes estas, según nos estaban diciendo, tiene aproximadamente 400 metros de altura. ¿400? ¿Me equivoco? No, 350, 350 por ahí. Es una guasada igual, es re alto. Y hay gente que viene, bueno, escala y esas cosas acá. Pueden encontrar un montón de minerales. Está bueno porque no está tan explotado como otras partes naturales de Argentina, ¿no? Como estuvimos observando en todo el viaje. Pero la verdad que es inmenso, es increíble, es una locura. Antes, para que se den una idea, las dos partes que estamos viendo así estaban unidas. Pero la fuerza, imagínense la potencia que tiene el agua, no hay nada contra el agua, ¿eh? Rompió todo e hizo su camino. Como le estábamos diciendo, por ejemplo, los cañadones, que es una segunda parte del cañón, es una fuerza que se hizo naturalmente para buscar el verdadero camino del agua. El agua lo hizo desde una parte para volver a adaptarse y llegar a su camino. Imagínense como que te perdés e intentás hacer un atajo para llegar hacia donde estabas, algo así.
El cañón se encuentra formado por la erosión fluvial, producto del curso del río Atuel, y la erosión del viento, ¿te lo imaginas? Comienza en un embalse llamado el Nihuil, a unos 70 kilómetros de la ciudad de San Rafael, y su desembocadura varios kilómetros agua abajo del embalse Valle Grande, el más importante de San Rafael. Y el mismo tiene una extensión de 56 kilómetros y una profundidad promedio de 260 metros. Se pueden apreciar diferentes formaciones de las rocas a las cuales se les ha dado un nombre, tales como la torta de hojaldre, el cinturón de San Martín, la procesión, el hongo, el búho y el famoso submarino. En el punto más destacado del cañón y donde se encuentra el denominado submarino, te recomiendo tomarte tu tiempo y disfrutar de esta obra de arte que nos enseña la naturaleza. Sin duda, ser testigo de esta majestuosidad natural hace darnos cuenta que aunque creímos que ya habíamos visto y probado todo en Mendoza, nunca dejaríamos de sorprendernos hasta el último segundo del viaje. Bueno, miren, ahora vamos a hacer canopy, ¿no? ¿Qué es canopy, Cami? Son una especie de 7 tirolesas que van a ir bajando mientras nosotros, cuando nos planifiquemos en una, vamos a tener que escalar y después vamos a volver a bajar y así. Decíamos, está más o menos 40 minutos. 40 minutos, sí, ya me preparé para eso. Así que, bueno, vamos, mira, está re equipada acá. Vamos con esa, dale, dale, huevo, huevo. ¿Y Cami? Bien. Estamos haciendo los primeros escalones que nos van a llevar hasta la tirolesa. Cami, ¿qué onda? ¿Miedo o algo, no? Sí. Tranquilo. Allá está la primera. Allá arriba, vamos. Bien, escúchenme, ¿bien? Polea, bien. El cable no genera fricción, ¿bien? Lo que hace, lo que soporta todo nuestro peso, ¿bien? La polea, la cinta y el mosquetón. Y los mosquetones y la red, ¿bien? Buenísimo. Nosotros vamos a ir sentados, bien, de esta forma, sobre el equipo, cargando todo el peso de nuestro cuerpo sobre el equipo, ¿bien? Con los pies bien para adelante, ¿ok? Okay. Las manos, o tener una mano en la cinta y la otra en el freno, ¿bien? O bien las manos. Por nada del mundo vamos a poner la mano en el cable, ¿ok? Ni atrás ni adelante, ¿por qué? Si la ponemos adelante y vamos avanzando, la polea no va a arrancar los dedos, ¿ok? Polea, ¿y qué es lo que sería la soga? ¿Va frenando la...? Para frenar usamos el cordín, ¿bien? Ah. O nos frena, lo frena mi compañero, ¿bien? Entonces ustedes van a ir con la cinta. Sí, nada. Sigue gritando. Mirá, se me quedó en la mitad. No lo toca el freno ni en pe. Si le gritan freno, frío, pasa de largo. Para abajo, el cordín para abajo, hace fricción con el cable y lo va frenando, ¿ok? Perfecto. Tensión. Era más lindo el catamarán, el más tranquilo, ¿no? ¿No? Comiendo un sándwich ahí. Camine, camine, camine. ¿Se puede trotar o no? ¿Cómo? ¿Se puede trotar o no? Sí. Ah, no hay problema. No hay problema. Dale, más adelante. Dale, baja la dale, sin miedo, que... sin miedo. Uy, se va a quedar corto, ¿no? Ah, no. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esa! Ahí, ya dale. ¿Levanto? Bien arriba. ¡Vamos! Miren esas caras, miren. Hay algo ahí. No es nada. Es un freno viejo.
Del que se cayó la última vez. ¿Cómo sabías? Me contaron los chicos. Camina hasta el río. Quedó con las arañas. Bueno, avisar a mi mamá, ¿no? Ah, queda colgando, te van a buscar acá. Bien. ¡Falta uno! Ahora, nos sentamos en la plataforma y nos vamos. ¡Esa! Ahí, parate acá arriba. Si su pie. ¿Y Cami? ¿Qué onda? Hasta un momento que yo le diga. No tiene palabras. Voy a morir, Diego. ¿Pero por qué te tirás tan para atrás? Era el chico, me dijo. Está bien, está bien. Porque culpa de él, si me muero, culpa de él. Si no toca el piso. Pero no. Me dijo, vos llegás caminando, me dijo, vos llegás caminando. Parece que casi te da vuelta. ¿Cuál es el chiste, le digo? ¡Freno! Creo que salió todo uno. ¡Vámonos, va! ¡Soltala, soltala! Ahora creo que se van a hacer estas rocas. Se van a desanclar y se van a volver a anclar en la siguiente. Cami. ¿Qué onda, gente? Recién terminamos de comer, nos clavamos un sándwich de vacío, ¿era? Sí, sí, vacío. Un tremendo vacío con chimichurri. Y estaba medio vacío, ¿no? No, nos quedamos medio cortina. Nos salió un poquito caro igual para lo que era. Bueno, nada, terminamos de comer, hicimos canopy hace un ratito. ¿Cómo estuvo el canopy, Cami? No, impresionante. Al principio empecé con mucho miedo, como siempre. Y nada, después empecé a ver que las tirolesas eran mucho más bajas o más cortas también que las que hicimos. Así que nada, empecé ya a disfrutar después de la segunda tirolesa. Y pero está bueno, para el sí, precio. Sí, no, está buenísimo, está buenísimo, sí. Me re gustó porque te hacen pasar de montaña a montaña y te hacen entre tirolesa y tirolesa como escalar un poquito. Así que nada. Una chica se golpeó, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que seguir las instrucciones que te dicen los chicos. Pero igual, de todas formas está bastante accesible al precio y a lo que es, duró más o menos 40 minutos. 40 minutos, sí, un montón. Está muy bueno, la verdad que está lindo. Y ahora nos soltaron un ratito, nos soltaron como si fuéramos ganados, ¿no? Bueno, estamos acá recorriendo un poquito el lugar, miren lo que es eso, espectacular. Todo este piedras, agua, recién aguas. Lo fui a tocar, está súper, súper helada, pero súper helada. Hay gente que se mete acá. Sí, pero no ahora, sino en lo que es la temporada alta y eso. Y es más, acá hacen lo que es el rafting. Así que nada, con los botes que están por allá. Sí, allá, eso que se ven ahí atrás. Claro, los azules vienen acá a hacer, pero el agua está mucho más alta por el tema de la caída del agua, que ahora la están cortando por el tema del abastecimiento del agua y esas cosas. Entonces lo frenan y cierran todos los cañones, todos los diques. Si tienen temporada, háganlo, porque está re bueno. Sí, el rafting es una actividad, bueno. Y tenés que ir. Sí, sí, es una actividad que está en todo el mundo, en todos lados, pero está bueno hacerla acá, dicen, porque es picante. El agua sí, va sí, taca, taca, bueno. Taca y tienen que ir esquivando las piedras, todo con los remos. Está medio heavy, pero bueno, háganlo, háganlo. Si pueden, háganlo. Nosotros nos quedamos con las ganas, pero bueno, la temporada es así. No todo se puede. Bueno, ¿y qué onda con esto? Estos son helados nuevos que te están sirviendo acá en Mendoza, que se están dando con sabores a vino. Me están haciendo cualquier cosa. Bueno, pienso. No importa eso. Lo importante es que es helado de vino. Después, qué lindo encima del envoltorio. La misma heladería, ya después Lucas nos va a invitar porque tienen
El sabor es como extraño, no sé, claro, carbón vegetal, había uno de oliva, de palta, yo creo. Oliva, es característico porque se están mezclando. ¡No quieres salir! ¿Vos un... también decís que sí, viste? Claro, aquí está llegando el sabor. Claro. No tiene gusto a frambuesa. No, pero mucho a vino, no. Sí, yo le siento. Yo le siento, es más fuerte, la frambuesa que, no es tan así. La duda. Pero la frambuesa no está en la cara. Me están cagando la cara.